El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la entrega del Hospital de la Mujer sin permitir el acceso al personal ni a juarenses que acudían a cita en dicho lugar. Alrededor de las 2 de la tarde arribó el mandatario en compañía del gobernador César Duarte y el presidente municipal Enrique Serrano Escobar al hospital que está en avenida sobre el Paseo Triunfo de la República. Sin permitir pasar a la prensa en el centro hospitalario, los tres encabezaron la inauguración de la remodelación del Hospital de la Mujer. Las unidades de que viajaban incluso ingresaron por la parte trasera. Cabe señalar que mientras se desarrollaba el evento dentro del hospital, decenas de manifestantes expresaban al exterior de su descontento por la visita de Peña Nieto a esta frontera e incluso les arrojaron gas lacrimógeno a los manifestantes para lograr dispersarlos. Finalmente dejaron pasar a las personas que iban a cita médica en el hospital, pero los granaderos mantuvieron su posición pues decenas de manifestantes aún estaban presentes. Puente Libre, La Noticia Digital.